Amigos de Vivecine, es un gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Me encuentro en este espacio nuevamente en el que le dedicamos tiempo a contar historias, a presentar historias y a platicar con sus creadores. El día de hoy me encuentro muy contento y muy orgulloso de este programa de Vivecine porque tengo la oportunidad de platicar con Florian Gallenberg. ¿Es correcta la pronunciación? Sí. Él está con nosotros para platicar de Colonia Dignidad, una película por demás interesante. Y pues bienvenido a México, bienvenido a San Luis Potosí. Gracias. Cuéntanos de tu relación con Latinoamérica. Hace algunos años llegaste al Oscar con un cortometraje hecho en México y ahora tenemos una historia que se cuenta en Chile. ¿Cómo vives esta parte? Nunca me fijé tanto en un tema en cuanto a Latinoamérica, por pura casualidad pasó esto. ¿Cómo consideras importante este intercambio cultural que se da entre estos dos países a fechas recientes con mayor fuerza? ¿Y cómo consideras la importancia de este intercambio? Este intercambio para mí es muy importante. Yo hice una película hace 15 años en México, cambió mi vida y por eso digo que siempre es importante el intercambio cultural. Colonia Dignidad es una película que tiene en tu cabeza, en tu corazón, muchísimos años. Surge cuando eres niño y ahora lo traes a la realidad. ¿Cómo fue este proceso de desenterrar esos sentimientos, esas ideas y plasmarlas ahora en esta película? Es como un gran viaje y paso a paso uno se acerca más a la realidad. Y poder observar cómo las ideas que surgen al principio luego se convierten en realidad, esto es lo que más me encanta como director. Esta película trata un pasaje oscuro en la historia de Alemania, en la historia de Chile. Y han sucedido cosas, ahora con su exhibición pasan cosas en Alemania, hay gente que quisiera haber olvidado para siempre el tema y ahora con esta película se vuelve a hablar del tema, se vuelve a hablar de esas situaciones e incluso se han abierto algunos archivos y es lo padre de ese trabajo cinematográfico, ¿no? Que pasen cosas más allá. Toda la película surgió un gran cambio en cuanto a la política, que él estuvo con el ministro también en Chile y todo esto hizo pensar a la gente que hay que cambiar algo. El cine hoy en día todavía tiene tan gran poder de cambiar algo en el mundo. Con gusto. Muchísimas gracias por la plática, gracias por la compañía, gracias por la película. Y por favor, invita a nuestro público a que la vean y a que acudan al Cinema Fest. Me alegraría muchísimo si viniera mucha gente, sobre todo gente joven, para que otra generación también se haga consciente de un tema tan especial. Amigos de Vivecine, un gusto que estén con nosotros y continuamos con más.